En esta tarde de martes, por supuesto, ya estamos preparados con toda la información acerca de las condiciones del clima. Y es que en esta ocasión les platico que el frente frío número 8 ya de esta temporada se localiza al norte del territorio nacional. Esto estará manteniendo, por supuesto, un marcado descenso en las temperaturas en las primeras horas del día en la mayor parte de la República Mexicana y vientos con rachas incluso de hasta 50 kilómetros por hora hacia el norte del territorio nacional. Y no se descarta la caída de nieve o aguanieve en las cimas montañosas del norte y noreste del país. Además, este sistema está interactuando con la persistente entrada de aire húmedo que proviene de ambos océanos y esto estará alcanzando a inestabilizar principalmente el oriente, el sur, el sureste e incluso también la península de Yucatán. En estos momentos en Tijuana estamos disfrutando de mucho sol con una ligera capa de actividad nubosa, misma condición de cielo que se está prolongando sobre Hermosillo, Ciudad Juárez y La Paz. Sobre Durango, una temperatura actual de 22 grados centígrados. Ya entre el Estado de México y Acapulco, temperaturas muy cambiantes que van desde los 21 hasta el alcanzar 31 grados centígrados y sobre Cancún una tarde parcialmente despejada acompañada de un valor actual de 27 grados. En esta ocasión en la mayor parte del estado de Sonora tenemos temperaturas que van desde los 26 hasta alcanzar 31 grados centígrados. Próximos 5 días sobre la capital sonorense mínimas que estarán oscilando desde los 10 hasta alcanzar 13 grados centígrados. Ya las máximas por supuesto en el transcurso de la tarde estarán alcanzando 31 grados a la sombra. Sobre Guaymas un cielo parcialmente despejado y una temperatura actual de 26 grados centígrados. Por lo menos durante el día de mañana estaremos disfrutando de un cielo parcialmente nublado, acompañado de temperaturas que irán oscilando desde los 17 hasta alcanzar los 29 grados centígrados. Además, en Ciudad Obregón, Sonora, estamos disfrutando de mucho sol con una ligera capa de actividad nubosa. De hecho, esta misma condición de cielo se estará prolongando durante el próximo día jueves, con una mínima que estará descendiendo hasta los 15 grados centígrados y una máxima que podría estar alcanzando hasta los 32 grados a la sombra. Además, sobre el sector de Navojoa se prevé que miércoles, jueves, viernes, sábado e incluso también hasta el próximo día domingo, las condiciones de cielo vayan variando de mayormente despejadas a parcialmente nubladas, con temperaturas que se estarán manteniendo desde los 13 hasta alcanzar los 34 grados centígrados. Vamos a conocer ahora la fase lunar, la cual se mantiene en cuarto menguante. Salida de la luna 17 horas con 30 minutos, puesta 13 horas con 2 minutos. La salida del sol fue a las 6 horas con 46 minutos y la puesta se prevé a las 17 horas con 26 minutos. Amigos, yo con toda esta información me despido de ustedes deseándoles que tengan un excelente martes.